Muy buenas tardes, bienvenidos al Complejo Deportivo Antonio Galindo, donde, bueno, pues vamos a inaugurar, vamos a abrir ya lo que es la temporada 2023-2024. Es verdad que lo que ha sido esta etapa estival les hemos ofrecido pues algunos enfrentamientos en lo que ha sido una esperanzadora pretemporada de nuestro Nerva Club de Fútbol, pero ya el momento de la verdad ha comenzado y aquí tenemos ya lo que va a ser el primer partido que se va a jugar en casa en nuestro Complejo Deportivo Antonio Galindo, que por cierto, para como hemos visto el césped, pues la verdad es que ahora luce bastante bien. Y eso teniendo en cuenta las altas temperaturas que seguimos soportando a pesar de que estamos en pleno mes de octubre, ¿no? Bueno, pues el Nerva en la primera jornada perdió 6-2 ante el Cartaya B, en un partido en el que el conjunto local, pues entre lesiones, problemas laborales y demás, fue muy mermado, fue con 13 futbolistas que son los que formaron parte de la partida en ese encuentro en tierras cartageras. Hoy sí, hoy el Nerva viene con un equipo, yo creo que bastante solvente, de garantía, y el primer rival al que nos vamos a enfrentar en este inicio de temporada en casa va a ser el Club Deportivo Atlético Mata Las Cañas, un equipo que, bueno, la primera jornada sí consiguió ganar su encuentro, también ha ganado incluso la eliminatoria que ha tenido de la Copa Andalucía. Por tanto, creemos que va a ser un rival pues bastante importante, una muy buena piedra de toque para ir viendo, para ir calibrando ya qué es lo que podrá hacer nuestro Nerva Club de Fútbol. Siempre les comentamos que, hombre, todas esas cosas que se ven en pretemporada, ya les habíamos dicho que las mimbres eran bastante positivas, el trabajo de pretemporada del Nerva había sido bastante importante, dando buena imagen, incluso con equipos de superior categoría, pero ahora hay que demostrarlo aquí, en el trabajo de cada semana, en los puntos que consigamos cada domingo, para intentar salir de esta última categoría del fútbol provincial, la tercera andaluza. El objetivo claramente del Nerva es intentar el asalto a ese ascenso. Minuto de silencio en memoria de Arsenio Piñero. Pues minuto de silencio para el que fuera jugador, entrenador, presidente, un hombre que lo fue todo en este Nerva Club de Fútbol, grandísimo aficionado y un hombre que, bueno, yo el otro día lo comentaba precisamente en un círculo de amigos, recuerdo un partido de liguilla de ascenso ante el San Juan del Puerto y recuerdo en ese vestuario Arsenio llorando porque el resultado no había sido bueno en el partido de ida. Era un hombre que desde luego se lo tomaba muy, muy en serio. Descansa en paz, amigo Arsenio, y siempre estarás en nuestros corazones. Bueno, pues todo ya preparado para que comience el partido, siempre y cuando los árbitros den el ok. Vamos a ir, pues el Nerva viene con Adri, Reposo, Lilu, Cristian, Javi, Pepelu, Sergio, Vega, Gordi, atención a Gordi que está en un momento espectacular, David Ramos, chico muy joven pero de una grandísima calidad, Ale Alonso y Anguera. Y por parte del Club Deportivo Atlético Mata Las Cañas estará Ismael, Trigueros, Rafa, Cata, Ángel, Ousmane Traoré, no es el que ha estado en la selección, es otro Traoré, Jesuli, Alexandre, Luismi, Medi, Lino. Son los 11 jugadores que van a empezar la partida por parte del equipo que hoy nos visita en el Complejo Deportivo Antonio Galindo. Bueno, pues mucha meticulosidad por parte de los árbitros, de dónde tiene que estar colocado la gente, cómo tienen que estar los banquillos. Bueno, los árbitros son José Manuel Sánchez Tur y está auxiliado por Manuel Jesús Roca Prieto y Pablo Horta Pérez. Bueno, pues los dos equipos peloteando
hasta el momento en el que el colegiado del partido indique el inicio del mismo. Afortunadamente, y con las altísimas temperaturas que estamos teniendo de manera inusual en este mes de octubre, que ya esto ya no es veranillo del membrillo, ya va a ser el veranillo del mazapán y del polvorón, porque esto va a durar hasta no sé cuándo, ¿no? Pero afortunadamente, como decimos, ya la tarde va cayendo y la temperatura ahora mismo es idónea, óptima para jugar al fútbol. A ver si nos ofrecen un buen espectáculo estos dos contendientes que hoy se miden en nuestro complejo deportivo Antonio Galindo. Bueno, pues a ver si empezamos. Se han tenido que hacer un pequeño arreglo en una de las redes de la portería y decíamos, le habíamos dado la alineación, nos habían dado una alineación, un once inicial del equipo del Matalascaña, pero vemos que está también, bueno, pues está Juanjo, está Diego, está Isaca. Bueno, los iremos identificando conforme el partido vaya estando en movimiento. Bueno, todo preparado ahora sí ya para que comience el partido. Juanjo va a ser el hombre encargado de poner el balón en movimiento y vamos a inaugurar la temporada 2023-2024 aquí en el complejo deportivo Antonio Galindo. Comienza el partido, primera bola que mueve ya el equipo de Matalascañas. Es importante, como siempre decimos en estos minutos, que el equipo vaya intentando llevar el partido a sus intereses, vaya pudiendo establecer en el terreno de juego esas premisas ideadas por el técnico Manuel Mena. Jugando en la zona de lateral izquierdo, ahí la pone, recoge Juanjo. Juanjo, el balón que lo tocaba Sergio para Cristian. Cristian tocando a Lilu. Por cierto, tenemos que decir que, bueno, vaya preciosidad la camiseta del Nerva Club de Fútbol. Hoy no viene con la clásica albiceleste. Y, bueno, han decidido, para que no haya coincidencia con la camisola que trae el equipo de Matalascañas, jugar con esta camiseta negra, que además sabemos que es, bueno, de lo más vendido, ¿no? El Nerva todos sus productos los vende a los aficionados que así lo quieran, y esta camiseta negra ya desde la pasada temporada ha sido uno de los productos más vendidos. Bueno, parece que se había hecho daño uno de los futbolistas de el Matalascaña y ponen ya el balón en movimiento. Es Medi que cede el balón para el Nerva, que había echado el balón fuera para que fuese atendido el rival. Vamos a ver cómo vamos encarando estos primeros minutos. Bien, David Ramos, que tocaba al medio, no pudo llegar Sergio. Sergio la pone arriba y el balón va a llegar al guardameta Ismael. Jugando el equipo que viste de blanco con pantalón azul. Ahí era Medi el que intentaba salir del acoso al que le sometía Lilu. Primer balón de banda. Como decimos, va cayendo la tarde. Temperatura ahora mismo idónea para la práctica del fútbol. Y vamos a ver quién consigue imponer ya su estilo de juego en el terreno de juego. Bien, Sergio, que ha visto ahí a Gordi. Gordi la pone por arriba, el balón para Anguera. Anguera tiene que salir el guardameta Ismael. Balón que cae en la parcela central. Intentó tocar Ale Alonso. Ahí juega David Ramos. David Ramos para Vega. Vega con Ale Alonso. Tiene que forzar Lilu y tocar atrás otra vez para Cristian. Balón que lo juega el Nerva Club de Fútbol. Es Javi. Javi, bien ahí trenzando para que intentara remontar banda a Pepelu. El propio Pepelu que saca de banda. Nerva que vuelve a tocar ahí en la parcela central. En la construcción del juego ahí está Ale Alonso. Ale Alonso sale un poco trastabillado Pepelu, pero al final el balón que lo intentaba meter para David Ramos y tuvo que ser el futbolista número 18, Isaca, el que mandara sobre su portero. Tocando, la verdad es que, bueno, también dentro de lo que son los previos de este partido, pues hemos querido prácticamente obviar que hay
poco público en este complejo deportivo Antonio Galindo, en esta primera cita deportiva, un sábado por la tarde, que es cuando se está desarrollando este partido. Esperemos que a lo largo de la temporada y sobre todo por los buenos resultados que vaya obteniendo el equipo, la afición se vaya animando. Ahora Gordi no pudo salir del embroque con el rival. La juega el equipo de Matalascaña, pone el balón arriba para Juanjo, es Javi. Javi tocando para Gordi, Gordi toca atrás, el balón para Sergio. Sergio para el gran capitán, para Cristian. Cristian, Ale Alonso, Sergio, nuevamente Cristian. Con tranquilidad, sin precipitaciones, hay que tenerlo claro, la presión de Juanjo y Cristian, que mandaba para su portero, para Adri Reposo. Ahí tocaba Anguera, que viene a pivotar ahí al centrocampo, buscando el balón en esos en esas primeras tribulaciones en el en la parcela central. Un Anguera, como siempre, del que esperamos mucho. Esperamos que sea el gran goleador y el hombre que pone también su calidad en la zona de arriba. Bueno, qué bien ahora Medi. Medi entrando por banda derecha, se mete hasta la línea de fondo y el gol. El gol de Juanjo. Bueno, pues minuto 5 de partido. La buena jugada de Medi por banda derecha termina con ese pase de la muerte y al final es Juanjo el que hace el 0-1. Pues no empieza esto de la mejor manera. El Nerva estaba tocando, el Nerva estaba intentando llevar el partido a sus intereses, pero esa buena acción del dorsal número 18, de Isaka, número 18, de Medi, el dorsal número 10, que había hecho la jugada por banda, remontando y banda y metiéndose en línea de fondo y sacando ese pase de la muerte, que bueno, encontró inapelable remate por parte de Juanjo. 0-1, empezamos pues remando contracorriente en el primer partido aquí en este complejo deportivo Antonio Galindo, pero queda mucho, evidentemente. Que te marquen, siempre que lo hagan al principio del partido, va a haber tiempo para reaccionar, para cambiar aquello que no esté bien. Ahí está, sacaba ahora Isaka, cae al suelo, creo que ha sido Traoré. Es Traoré el que está tendido en el terreno de juego. Va Sergio, se interesa por el futbolista del Matalascañas, que parece que se podrá incorporar sin problema para seguir con el partido. Bueno, pues ahora vamos a ver qué partido vemos, cómo reacciona el Nerva Club de Fútbol a lo que es este primer gol del equipo visitante y cómo uno, a ver si uno aguanta ahora el resultado o va a buscar lo que pueda ser un resultado mayor, y el Nerva a ver cómo ahora en estos minutos, tras la losa de haber encajado el primer gol, a ver cómo reacciona. Desde luego no hay que perder los nervios, queda todo un mundo por jugarse en este primer partido de liga aquí en Nerva, segundo partido de la temporada, una temporada que no va a ser excesivamente larga. Creo que poco más de una quincena de equipos los que hay en esta categoría. Atención, balón. El centro otra vez desde la izquierda, ahí recogía el balón Diego y está reclamando la falta el equipo del Matalascañas. Caído Diego ahí frente al área que defiende el Nerva Club de Fútbol. Bueno, no sé, ¿ha pitado falta finalmente? Pues no hemos visto el gesto de que haya pitado la falta. Está atendiendo al futbolista y allí pues un grupo importante de futbolistas. Está Alessandre, está Cata. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues terminan de atender al futbolista. No se pitó la falta posible falta de Diego. Lo que se ha pitado es saque de esquina.
que va a ejecutar el equipo de Matalascaña. Balón que vuela por arriba, tiene que saltar ahí Adri Reposo. Vamos a ver el rechace que le caía a Juanjo, el autor del tanto. Y el balón ahí lo tiene Isaka. Otra vez balón para la banda, ahí está Jesuli. Jesuli en banda izquierda, trata de irse de su oponente, se tiene que echar al suelo Pepelu, cortando el avance del extremo izquierdo, esa banda izquierda, Jesuli en banda izquierda, las incursiones de Medi en banda derecha. Es un equipo que tiene bastante movilidad, este equipo de Matalascañas, que repito, ganó en su primer partido, la primera jornada de la temporada, y también ha tenido buenos resultados en la Copa Andalucía. Jesuli pone, vuelven a colgar el balón, ahí intentaba saltar, creo que era Traoré el que saltaba de cabeza, el balón que se va otra vez a saque de esquina. Fue Traoré el que buscaba ese posible remate de cabeza. Hacia el otro banderín, este que tenemos aquí más cercano a nuestra posición. Allá va Juanjo, el autor del primer tanto. Los movimientos en el área, saca con pierna izquierda. Bueno, casi a punto de hacer un gol olímpico Juanjo, que ha tenido un golpeo con pierna izquierda muy peligroso. El balón que cogió una curva de fuera adentro y a punto estuvo de convertirse en el segundo. Bueno, pues estamos pasando ahora momentos complicados a raíz del gol. El Nerva está teniendo más problemas para trenzar jugadas. El equipo de Matalascañas con presión avanzada y, como ven, incomodando la salida de balón. Esa presión hace que ahora no se entiendan Cristian y Lilu, y el balón otra vez para los del equipo costero. Isaka con Medi, Isaka la pone para Traoré, Traoré tocando para que juegue Medi, Medi, Isaka, Medi tocando de primera, Traoré cae al suelo, el árbitro no pita nada y finalmente el envío de Vega se va fuera, pero muchos problemas, ¿eh? Vemos al Nerva con bastante agobio para salir de esa presión que hace ahí en el campo nervense el equipo del Matalascañas. A jugar Isaka. Isaka con Juanjo. Juanjo, el balón ahí para Diego. En la banda izquierda trata de, se queda con la pelota Jesuli. Jesuli iniciando otra vez la carrera, yéndose de su oponente. Balón para Traoré, pasecito por arriba, se le intentaba preparar. Al final vamos a ver si ahora puede salir el Nerva. Es Anguera, Anguera toca al otro lado. Perdió la verticalidad Lilu, que refalaba. Y el balón que se pierde otra vez por banda. Manolo Mena, el míster del Nerva Club de Fútbol, ahí dando instrucciones a sus futbolistas, que ahora mismo están pasando momentos de cierto agobio. La lucha entre Gordi y Traoré. Ahora tocan hacia atrás. Allí está jugando Luis Vega. Luis Vega con Jesuli. El balón que es, llega antes Pepelu, no es bueno el pase ahora, se la queda Diego, 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 Diego busca ángulo de tiro, le pedía el balón en la derecha Medi, balón que se va otra vez fuera, pero ahora mismo el dominio es absoluto por parte del equipo de Matalascañas. Balón para Cata, Cata que la pone arriba de cabeza. Toca la defensa del Nerva, es Jesuli. Jesuli intentaba pegarle ahí con pierna izquierda al propio Jesuli, que agarraba el rechace. Luis Vega el que la pone atrás. Balón que vuelca nuevamente ahí a la zona frontal del área. Intenta llegar Juanjo. Patadón a seguir de Cristian. Balón que controla Anguera. Anguera buscaba a Gordi, pero es difícil ahora mismo encontrar conexión ahí para
buscar alguna opción de ataque. Cae al suelo ahora Alexandre. Pita el señor colegiado la falta del árbitro, que de momento está pues permitiendo mucho juego, ¿no? Ha habido algún contacto que no ha cortado el árbitro del partido, el señor José Manuel Sánchez Tur, que está dando permisividad. Evidentemente esto es deporte, que también tiene su contacto y demás, ¿no? Bueno, pues sigue una mayor posesión del equipo del Matalascañas. Es Alexandre, ahora la pierde el balón, que lo que se lo queda Ale Alonso. Ale Alonso vuelca allí para Ale Anguera. Anguera tocando nuevamente hacia atrás para Cristian, y ahí están los problemas del Nerva ante la presión. Otro balón que pierde, es Diego, le pega Diego. Gol de Diego. Bueno, minuto 15 de esta primera parte. El disparo raso ajustado al poste de Diego pone el 0-2 para el Club Deportivo Atlético Matalascaña, que en un cuarto de hora pues ha dado un puñetazo en la mesa y ha dicho que esto no va a ser fácil. Ya veníamos insistiendo que veíamos al Nerva que tenía muchísimos problemas, esa presión casi basculante del equipo del Matalascaña está incomodando la salida, la construcción del juego del equipo local, y ahora mismo pues si ya era una losa ese 0-1, el 0-2 ya se nos antoja muy complicado. Ahí la pone arriba Sergio, vamos a ver, no puede llegar, no podía llegar David Ramos, toda la ventaja fue para el guardameta Ismael. Es Alexandre. Alexandre tocando aquí para Isaka. Isaka con Cata. Cata, balón para Alexandre. Juega el equipo del Matalascañas. Ahora no pudo controlar Isaka. El balón se va fuera de banda. Nerva necesita alguna acción que le permita llegar a la puerta, que vean que es posible y que empiece a cambiar un poco la dinámica. Tener alguna oportunidad, decirle a su rival que aquí estamos, algo que cambie ahora mismo lo que es la dinámica del juego, que es muy negativa. Ahora a punto estuvo de recuperar ahí el equipo local el balón, balón que viene llovido, intenta llegar David Ramos, llega ante Isaka, otra vez balón por los aires, cuidado con los ovnis que decía Héctor del Mar, y al final es balón para el Matalascañas. Uno de pie, ¿vale? Bueno, pues estamos con el 0-2. Nerva, que fíjense en lo que llevamos de estos dos partidos de liga, los 90 minutos disputados en Matalascañas y los 20 minutos que llevamos de este primer envite aquí, pues ya tiene encajado 8 goles, que se dice pronto, ¿eh? Yo creo que lo del partido en Cartaya fue algo circunstancial, pero hoy no estamos viendo tampoco nada cómodo a este equipo. Es Alexandre el que toca para Isaka. Isaka buscaba a Juanjo. Vamos a ver si podemos sacar el balón de ahí. Otra vez Alexandre. Alexandre con Cata. Cata la pone arriba. Y es Cristian el que de fuerte patadón saca el balón de las inmediaciones del área, aunque otra vez lo vuelve a recuperar en Matalascañas. Cuidado, ahí está Jesuli, el autor del segundo tanto. Balón para Diego. Nada. No, perdón, el autor del segundo gol, sí. Diego, había sido Diego, no Jesuli. Balón ahí para... Ahí vale. Que vuelva a jugar el cancerbero del equipo visitante, al que vemos un equipo que ahora mismo vemos muy cómodo, muy a gusto en el terreno de juego. Necesitamos dar algún zarpazo que nos pueda primero hacernos creer a nosotros que se puede, y a ellos que le pueden. Lilo aquí en banda izquierda luchando con Isaka. Es balón
se ha pitado falta, efectivamente. Ha pitado falta de Isaka sobre el lateral izquierdo, Lilu. Por favor, jugadores. No, pero poner aquí, por favor, no ponga ahí dentro, ¿vale? Bueno, pues a ver si finalmente el equipo local es capaz de llegar en alguna acción arriba que pueda empezar a creer, como decíamos, que se puede llegar, ¿no? Balón que sale otra vez fuera. Estamos ya en el minuto 20 de esta primera parte. Viene aquí a sacar Isaka apoyándose en Cata. Cata con Jesuli. Balón que se va fuera, pero el último en tocar fue el futbolista del Nerva, Ale Alonso. Medi. Cae al suelo Medi, se pita la falta. Estamos viendo como ahora está habiendo bastantes interrupciones de juego. Esto también le interesa al equipo de Matalascañas, que es el equipo que va por delante en el marcador. Ya se recupera Medi, pero aquí el principal problema pues es cómo estamos viendo a un equipo con bastantes problemas para circular el balón, para salir incluso de su propia parcela. Y por otra parte vemos al Matalascañas, que está muy cómodo en el terreno de juego. Está preparado aquí Juanjo para golpear la falta, la pone por arriba buscando a Medi. Medi puede llegar, tiene que salir el guardameta Adri Reposo. Y el balón se fue fuera. Tuvo que salir ahí ese baloncito tocado por arriba, buscando a las posiciones ofensivas del Matalascañas. A punto estuvo de haber creado serios problemas otra vez al equipo local. Sergio. Otra vez balón para Sergio ahí en la parcela central. Toca Anguera, que viene a recibir. Anguera pivota rápidamente para la derecha. Ahí juega David Gordi. Gordi con Sergio. Otra vez balón para Gordi. Cristian pide el balón aquí en la izquierda. Pepelu, han cambiado banda ahora. Pepelu aquí en la izquierda. No puede llegar a ese balón. Balón que se va afuera. Han intercambiado posiciones ahora entre Lilu y Pepelu. Lilu se ha ido a la banda derecha. Pepelu está aquí ahora en esta banda izquierda. Sergio la controla con el pecho, sale de uno, de dos. El balón que le llega a Vega. Pepelu otra vez para Vega. Vega ahí hasta con dos, tres jugadores. Reclamaban que había salido fuera de banda y efectivamente el asistente dice que es balón para el Matalascañas. Juanjo. El balón que llega ahora a la zona de Javi Fernández. Balón que el Nerva busca una y otra vez. El movimiento de Anguera, que va a recibir de los hombres de medio campo, ofreciéndose, pivotando a una y otra banda, pero no lo está teniendo fácil. Vamos a ver ahora ese balón de Anguera con Ale Alonso, que intentaba devolver de primera. Despeja la defensa del Matalascañas. El balón que se va otra vez al tartán de la pista de atletismo. Va a sacar Pepelu. Lo hace rápido aquí para Sergio. Sergio, el balón para Javi. Javi busca en banda derecha allí la incursión de Gordi. Gordi le va a pegar desde ahí. Ese balón que le dejaba, le tocaba a Anguera, le dejaba el balón para que de frente rematara a Gordi desde muy lejos. Pero al menos esta es la primera acción que ha buscado un balón entre los tres palos. Se fue por encima del marco de Ismael. A ver si poco a poco, evidentemente, el 0-2 es una losa, pero también, bueno, pues te puede dar la tranquilidad ya de decir, bueno, pues ya vamos a jugar tranquilo, vamos perdiendo, vamos a tocar. Y a ver si es capaz. Yo creo que el Nerva puede hacer mucho más. Es que lo hemos visto en la pretemporada, lo vimos con el Paterna, equipo dos categorías por encima. Lo hemos visto. Bueno, con
equipos en el Trofeo de San Bartolomé, donde se dio una buena imagen también. Ahora ha reclamado una falta Juanjo, no se pita, era Traoré, balón que queda ahí dividido, tiene que llegar Lilu y saca el balón de fuerte patadón David Ramos. David Ramos intentó bajarla, se la lleva Traoré, ahí va Ousmane Traoré, que sigue con el balón. Estaban pidiéndole incluso del banquillo que echara el balón fuera y al final hay tarjeta amarilla para Ale Alonso. Creo que la amarilla ha sido para Ale Alonso. Bueno, pues va adentrando la noche en este complejo deportivo Antonio Galindo, cosa que verdaderamente nos da miedo, porque uno ve las torretas, ve dos focos en un lado, dos en otro. A ver cómo vamos a tener el tema de la iluminación. De momento ustedes las cámaras lo ven muy bien, gracias al diafragma de nuestras cámaras. Bueno, va a sacar Juanjo. Va Juanjo, que tiene una pierna izquierda prodigiosa. Balón que le llegaba a Traoré. Y el balón se va por encima del marco de Adri Reposo. Bueno, cada falta, cada córner que lanza el dorsal número 23, Juanjo, que tiene una calidad impresionante, crea muchos problemas. Ahora no se entiende. Otra vez Pepelu, que no puede agarrar e impedir que ese balón, otra vez la presión del equipo del Matalascaña, que da sus frutos y están prácticamente, a excepción del guardameta del equipo de Matalascaña, todos jugando en la parcela del Nerva Club de Fútbol. Y saca, toca David Ramos. El propio Isaka, el que ejecuta desde la banda, es Diego. Centro de Diego, lo saca Javi. Ya aquí ya no hay expeditivos ninguno, ¿no? Ya da, fuera. De manera incluso a veces poco ortodoxa sacar el balón de ahí, ¿no? Bien, ahora Ale Alonso aguantando ahí el envite de Medi. Deja para Javi Fernández. Javi Fernández toca al centro. Ahora es el momento. Ahí intentaban poner el balón para David Ramos. Se la llevó y saca. Y el equipo del Matalascaña que vuelve otra vez a jugar. Ahí estaba, era Rafa. Capitán, el dorsal número 3 del Matalascaña, Rafa. Que como buena parte de los defensores del equipo de que hoy nos visita aquí, pues están bastante tranquilos, puesto que el Nerva está mostrando poquito ahí en esas posiciones ofensivas. Pero yo sigo teniendo la esperanza de que esto cambiará. Ahí el balón que metía ahora Luis Vega, buscando allí a Juanjo. Y estamos ya en el minuto 28 de esta primera parte, casi a punto de entrar en lo que va a ser la primera media hora de este primer partido aquí en Nerva, segundo partido de la temporada en esta tercera andaluza. Intentaba llegar Jesuli, balón, es Rafa. Rafa, el capi que la manda para su portero. Y ahí, balón para Cata. Cata, sale bien Cata, pone arriba. Cortaba Pepelu, la vuelve a tocar Alexandre. Alexandre para Diego. Diego tocando el balón, vamos a ver. Bueno, se ha hecho daño aquí. Se ha hecho daño, creo que es Pepelu. Pepelu se ha llevado un golpe en el pecho. Y en un gesto deportivo, rápidamente han echado el balón fuera para que sea atendido el futbolista del Nerva. El Nerva que entrega la pelota para que sea el Matalascaña el que saque de banda ahora. Viene Juanjo, que intentó controlar con el pecho. Qué buena acción de Medi. Intentaba darse ese autopase de espalda con el exterior. Allí llegaba Luis Vega. Luis Vega la pone para Jesuli. Jesuli no pudo. Le insistían desde el banquillo de que había que intentar llegar hasta el final.
y otro pelotazo arriba que no encuentra destinatario alguno. Balón que intentaba bajar Diego, se la quedó Sergio. Vamos a ver si ahora puede ser. Ale Alonso, busca Anguera. Tocó el defensor, se la trata de llevar Luis Vega. Vega con David Ramos. La vuelve a sacar la defensa del equipo costero. Anguera. Anguera levanta la cabeza. Se apoya en Alonso. Alonso otra vez para Anguera. Anguera buscando a quién pasar. Trata de volcarla ahí hacia la posición de David Ramos, pero el balón llega a las inmediaciones del guardameta. Guardameta que es Juanfran. Nos habían dado que era Ismael. No, no, pero el titular, el que está jugando hoy, es Juanfra por parte de Matalascaña. Vamos a ver Anguera, el balón de Anguera, la parada de Juanfra. Ahí ha estado ya el primer zarpazo del Nerva, el primer zarpazo de Anguera. La manera de decir, oiga, que aquí estamos y que esto es muy largo. Esa conexión que han encontrado ahora con el goleador del Nerva Club de Fútbol, con Ale Anguera, y que, bueno, pues ha respondido Juanfran con esa intervención. Pero repito, es el primer lanzamiento serio que hace el equipo local. A ver si esto ya le ayuda para anímicamente venirse arriba y comprobar que es posible. Tocan unos y otros. Ahora echa el balón al suelo Diego. Diego para Medi. Medi. Saca el centrito, la despeja Javi Fernández. Balón por arriba, saltaba y saca. También Ale Alonso. Gordi. Gordi después la intentaba hacerse ese autopase. Balón que despeja el Matalascaña. Pero empezamos a ver algo más. Ya empezamos a ver cómo el Nerva se empieza a venir arriba, empieza a creer en que es posible llegar al marco contrario. David Ramos luchando con Isaka, al final se la llevaba el defensor del Matalascaña. Llega Sergio no puede llegar, balón que le cae a Anguera. Anguera intentaba hacerse también ese autopase de reverso. El balón ahora lo tiene que despejar Pepelu. Sergio se lo quita de encima Lilu, lo baja Ale Alonso. Ale Alonso con Sergio. Sergio tiene ahí en banda apoyándole a Anguera. Había que soltar antes, ha habido falta. Será balón para el Nerva, ahí prácticamente en la línea que divide ambos campos. Balón para Sergio. Sergio cuelga el esférico, intentaba llegar Luis Vega, también trata de llegar David Ramos. Al final la saca el equipo costero, que ahora sí se está viendo más agobiado por parte del equipo local, que ha tocado a zafarrancho de combate. Despejaba de cabeza Cata, es Medi. Medi la pone hacia atrás, cae al suelo. El árbitro no pita nada. Balón que llega hasta Adri Reposo. Venga, es muy importante que el equipo vaya encontrando conexión, que vaya, que empiece a haber transmisión entre los hombres de centro campo, entre Anguera, que vayamos encontrando esos pasillos. Este equipo de Matalascaña tiene que tener también sus debilidades y es cuestión de encontrarla, y el Nerva tiene su calidad y la tiene que poner de manifiesto. Ahora ahí fuera de juego de David Gordi. David Gordi, hombre que hizo una pretemporada espectacular, dorsal número 11 del Nerva Club de Fútbol, y eso es lo que tiene que aparecer, los Gordi, Anguera, los hombres que además tienen creatividad para conseguir conectar con la meta contraria. Balón otra vez a la banda, es Isaka. Isaka apoyándose en Medi. Medi con Isaka. Sale Alonso, el último en tocar ha sido el futbolista de Matalascañas.
Saque de banda. Javi, dame una salida, Javi. Dame una salida, a sacar Pepelu, Pepelu con Ale Alonso. Ale Alonso buscando a quién pasar. Lo hace a Cristian. Javi, Javi Fernández. Le pedía el balón allí en la banda derecha a Lilu. Lilu la pone arriba, ahí viene Anguera. Anguera se va de uno, se va de dos. Sale a trompicones, balón para Gordi. Gordi no puede prosperar. Saca la pelota Cata. El balón otra vez para Cristian, que la pone larga. Despeja de nuevo de cabeza Cata, que se está comportando como un auténtico valladar. Y además había posición antirreglamentaria. Será balón para el equipo costero. Minuto 35 ya de esta primera parte en el complejo deportivo Antonio Galindo. Pierde el Nerva en su debut en el campo local. De momento 0-2 con el Matalascaña. Allá va Medi. Medi se revuelve bien. Deja para Diego. Balón para Isaka. Isaka que trata de controlar. Tiene frente a él a Ale Alonso. El centro no es bueno. Es Pepelu. Pepelu la pone larga. Despeja de cabeza a Cata. Es una pena porque estaba Anguera ahí solo en la zona de arriba. El patadón, vamos a ver. Esto va a ser sin problemas para Adri Reposo. El Nerva que juega Javi Fernández. Balón para Pepelu. Pepelu se le vino avanzado aquí. Medi. Medi, Diego. Balón para Juanjo. Juanjo saca el centro y llega Jesuli y la manda arriba. Bueno, bueno, el árbitro yo creo que dejó la ley de la ventaja, pero finalmente sí le ha sacado la tarjeta amarilla a Pepelu por esa acción sobre Medi. Pide las asistencias. La falta era clara, pero también era clara la opción de ataque del Matalascañas y el árbitro dejó seguir, aplicó la ley de la ventaja y el remate final de Jesuli se fue bastante desviado del marco que defiende Adri Reposo. Momento que aprovechan los futbolistas para refrescar. Ha bajado algo la temperatura, pero sigue siendo, desde luego, de órdago este veranillo del polvorón que tenemos, porque esto va a durar hasta diciembre. Y bueno, parece que se recupera el futbolista del Matalascañas, Medi. También está ahí, se queja de un golpe en la rodilla, Pepelu. Bueno, pues rectificamos. La tarjeta amarilla había sido para Vega, para el dorsal número 22, Vega. La verdad es que en la distancia Vega y Pepelu son un clon casi. Está Pepelu que se queja, ha recibido un pisotón en la rodilla izquierda. Vamos a ver si se puede recuperar. También está ya para entrar en el terreno del juego Medi, el hombre que había sido atendido por parte del Matalascañas. Cristian que pide a su futbolista que den un pasito adelante y al final la manda fuera. Hay otro futbolista tendido en el terreno de juego. No sé si es Jesuli. Y se va a proceder ya a cambios en el equipo del Matalascañas. Va a entrar el dorsal número 11, Lino. Se va Jesuli. Dorsal número 7, Jesuli. Y entra Lino, que ocupará esa margen izquierda. Es el hombre que entra en el terreno de juego. Recuerden que aquí está esto del multicambio, que esto es como el balonmano. El que sale puede entrar después, en fin, esto es una locura, ¿no? No te voy a aguantar los 90 minutos, ya te estoy avisando.
Bueno, el árbitro de manera contundente que le dice a Ale Alonso que no le va a aguantar más. Va a haber cambio en el Nerva, finalmente se va Pepe Lu, tiene que entrar el dorsal número 18, Adri Ventoso. Está Adri, que es el recién entrado. Osman Traoré, que manda fuera de banda de cabeza. Adri otra vez. Osman Traoré, el campo que ocupa el dorsal número 6, tantos sitios. Bueno, ahí la baja Diego Smedi. Smedi la pone por arriba para Juanjo. La ventaja es para Cristian. Cristian toca para Javi Fernández. Javi Fernández con Sergio. Parcela central. Sergio. No encuentra destinatario su pase. Y ahí la vuelve a jugar Diego. Pudo haber falta. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Balón para Lino. Y tiene que sacarlo bajo palos Cristian. Otra acción del equipo del Matalascaña, que a punto ha estado de acabar en gol ese remate final de Lino y que sacó prácticamente bajo palo. ¡Gol! ¡Gol de Diego! Otro lanzamiento desde fuera y Diego se convierte en bigoleador y hace el 0-3 en el minuto 41. Pues Diego le pegó muy bien en el 0-2 y esta vez incluso de posiciones más lejanas pone el 0-3. El balón ahí va, era misil raso, ajustado al poste, y a pesar de la estirada de Adri Reposo, pues no ha podido hacer absolutamente nada. Bueno, pues aquí ya lo mejor que puede pasar es que acabe la primera parte, que Mena pueda hablar con sus jugadores, de mentalizar. Probablemente este partido ya ganarlo va a ser complicado, pero intentar poner soluciones en el campo para dar una buena imagen y para ir trabajando de cara a otros compromisos. Balón lo lanza Traoré fuera. Traoré, que está arriba, que está abajo, que se dobla con Isaka, con Mendy, hace de todo. David Ramos, ahora no puede David Ramos, otro balón que se va, repito, aquí ya casi lo mejor es que acabe esta primera parte, a la que le quedan ya 2 minutos. Traoré, qué calidad tiene. Traoré apoya en banda derecha para Juanjo. Juanjo, el túnel para Medi, el balón de Medi, tiene que salir Adri y agarra el balón dominando ese espacio ahí en el área. Bueno, pues otro balón arriba, otro balón hacia nadie, otro patadón a seguir. Esta vez era Adri Ventoso el que intentaba buscar a los hombres de arriba. Ahí está Cata. Cata la pone arriba, toca de cabeza Cristian. Balón en el círculo central para Sergio. Cae rechazado para que juegue Alessandre. Alessandre pivotando bien sobre sus propios pasos, desahogando la jugada. Ahí trata de correr Lino. Será banda para el Matalascañas. Balón para Rafa, el capitán. Ahí apoyaba, se apoyaba con Alessandre. Es Isaka. Traoré poniéndola para su compañero, para Rafa. Cata tocando con sentido hacia la banda derecha, donde ahí está Medi. Se enfada Sergio y Medi, vean ustedes cómo va rápidamente a disculparse. No, no ha sido Sergio, ha sido Lilu el que tenía ese encontronazo dentro de lo deportivo, porque esto son cosas que pasan en este deporte. Pero Lilu se había enfadado bastante y Medi había ido rápidamente a disculparse
con el futbolista del Nerva Club de Fútbol. La va a poner arriba Cristian, yo creo que va a buscar, va a intentar buscar con un envío largo a los hombres de arriba, intentaba tocar Vega, pero toda la ventaja es para la defensa. Ahora ese balón suelto, vamos a ver Sergio García, donde el exterior intentaba buscar a Vega. Balón para Ale Alonso. Ale Alonso no puede conectar con Anguera. Ahora es Javi. Javi con Alonso. Alonso vuelca otra vez a la derecha. Anguera que intentaba el control, se lo queda Traoré. Traoré buscaba a Alexandre. El balón que lo recupera el Nerva es David Gordi. Vamos, Gordi. Gordi intentaba, le doblaba ahí Luis Vega, que le pedía la pelota, pero no era bueno el envío. Balón que llega Anguera. Anguera hacia nadie, se echa al suelo. Rafa, el capitán, manda el balón a saque de esquina. Que no sé qué decirte si no es el primer córner que tira el Nerva en toda la primera mitad. 4 minutos, llevamos 1, ¿vale? Bueno, se van a aplicar 4 de descuento, de esos ya llevamos efectivamente 1. El córner que lo va a sacar el Nerva Club de Fútbol es Anguera. Ahí va Anguera con su pierna izquierda. Tiene que llegar Sergio. Se pide. Bueno, pedían ahí un empujón, posible penalti, pero el árbitro dice que no, que es saque de puerta. El árbitro que, como decíamos, ya ha tenido algunas palabras con algunos futbolistas del Nerva. Ale Alonso le ha dicho: no te pienso aguantar los 90 minutos haciendo ni una más. Las manos, las manos. Medi. Medi. El balón es para el Nerva Club de Fútbol. Alonso. Lilu. La pierde Lilu ante Diego. Ahí va Diego como un auténtico vespino por la banda izquierda. Sigue Diego. Saca el centro. El balón que lo controla ahora Sergio para Ale Alonso. Llega aquí Vega. Y no hay manera de sacar la pelota de ahí. Verdad que ha habido momentos con el 0-2 que el equipo de Matalascañas se ha relajado algo más en la presión, pero en cuanto empieza a someter un poco la salida de balón del Nerva, el conjunto local tiene muchos problemas. Ahora. Bien, bueno, Anguera ahí tocando creo que era Adri Reposo, sí, Anguera. Anguera buscaba a David Ramos y el balón sin problemas a las manos de Juanfran. Bueno, pues jugando era Luis Vega. Luis Vega con Rafa, el capitán, que manda para su portero. Ya el equipo del Matalascañas buscando también que se vayan estos minutos para llegar al descanso. Descanso al que van a llegar con una ventaja muy clara, que yo creo que ya va a ser pues casi insalvable. Evidentemente nunca se puede decir nada. Al Nerva le hemos visto remontadas épicas en muchos partidos, pero hoy pues suena esto muy complicado, sobre todo por lo que estamos viendo en el terreno de juego. Final de la primera parte, final de los primeros 49 minutos, así que pues esto pinta mal, ¿no?, en el debut de nuestro Nerva Club de Fútbol. Nerva 0, Club Deportivo Atlético Matalascañas 3. Le contaremos lo que ocurra en la segunda parte. Bueno, pues todo preparado para que comience la segunda parte. Va a haber algunos cambios en el Nerva Club de Fútbol. Tenemos aquí a Anteguera y a Walia, que están preparados. Van a salir por Vega y por Lilu. Son algunos de los cambios que hace Manolo Mena para intentar buscar pues algo más en esta segunda parte, que desde luego está muy cuesta arriba para el conjunto local, pero lo que yo decía al término de la primera parte, hay que intentar de echar arriba, dar una buena imagen,
ensayar y ajustar cosas ya de cara a otros partidos, que esto ya, que está muy cuesta arriba, pues se pueda convertir al menos en un entrenamiento productivo, ¿no? Y bueno, y que nunca hay que tampoco bajar los brazos, porque yo he visto cosas, he visto remontadas muy épicas de este equipo. Es verdad que hoy parece difícil, pero bueno, hay que creer. Ahí el balón para Cristian. Cristian, Antequera se ha colocado allí en la banda izquierda por Lilu. Y Walia pues también se va a quedar más apocado en la banda izquierda, en la parte de ataque. Ahora, bueno, esa acción ahí entre Gordi y Diego. Pues vamos a ver, no sé qué ha pasado, pero que Gordi no le ha dado con maldad, eso es seguro. Porque Gordi es un chico que no es de acciones contundentes. Ha podido haber un golpe fortuito, la verdad es que no lo he visto. Estábamos mirando las posiciones de los futbolistas. Pero parece que Diego, autor de dos tantos, se recupera finalmente. Gordi que habla con él. Y el balón que lo va a poner en juego Luis Vega, que lo pone arriba. Ahí Cristian despejando, balón para Gordi. Gordi tentaba irse de su oponente, de Luis Vega. Balón que lo juega, mata las cañas, es Diego. Cortó ahora bien Sergio. Sergio, balón que le llega a Adri Ventoso. Adri Ventoso con el esférico, la pone para David Ramos. David Ramos colocado en parcela central. Antequera, pelotazo arriba. Vamos a ver si Gordi la puede controlar. Control fue bueno, pero era difícil orientar ese balón, que venía muy llovido. Y el saque de banda para el equipo de él, mata las cañas. Otro choque. Cristian. Espérate, pues deberían de parar el juego. Balón ha terminado en las manos de Juanfran. Le están pidiendo desde el banquillo que echen el balón fuera. Ahí ha habido esa acción entre Cristian. Cristian le está reclamando al árbitro. Es Alessandre, el futbolista del Matalascaña, y Cristian los que han tenido ese auténtico choque de trenes. Ya se recuperan ambos, se recupera Alessandre y ya también Cristian, que tuvo en la pretemporada, el final de la pretemporada, tuvo también una lesión importante en el que no pudo prácticamente estar en el partido. Bueno, creo que se lesionó en el partido del Aracena. Balón que se pierde por línea de fondo. Y allí va a sacar y saca. Saca apoyándose en Cata. Cata la pone por arriba, buscaba a Medi. Saltando unos y otros. El Nerva ahora que conecta con Anguera. Anguera la pone arriba. Vamos a ver si puede llegar Ale Alonso. Llegó ante Luis Vega. Y finalmente Rafa, que aleja el balón de la zona de peligro. Ahora otro choque, otro balón dividido, que juegan entre Sergio e Isaka. Y finalmente es cartulina amarilla para Isaka, Empezado esta segunda parte bastante trabada, con muchos choques, con mucho enfrentamiento. La premisa de Mena es, pues eso, meterle un poquito al partido, intentar venirnos arriba. Es un 0-3, es muy contundente, pero si el Nerva consigue, por ejemplo, conectar un gol en estos primeros minutos, evidentemente algo puede cambiar. Hay que volver a sacar algunas palabras también desde la grada al trío arbitral. Va a sacar otra vez Cristian.
el capitán que la pone al corazón del área, saltaba Sergio, y el balón con todas las ventajas para el guardameta Juanfran. Le pedía el balón aquí el dorsal número 11, Lino, es el que va a recibir, salta bien Adri Ventoso, y es balón para el Mata las Cañas. Luis Vega con Juanjo. Juanjo para Diego. Cuidado que este le pega. Cuidado que este ya nos ha metido dos goles de larga distancia. Luis Vega con el exterior allí poniéndola para Medi. Medi de cabeza. Y el balón llega a Adri Reposo. Hay que meter un poquito más. Hay que meterle más ritmo a este partido. Pero yo, una de las principales cosas que estoy viendo, esa presión que hace ahí con esos dos hombres avanzados y ajustando aquí en las bandas, esa presión, cuando la hace le mata las cañas, el Nerva tiene muchísimos problemas para salir de su parcela. Ahora ha tocado hacia atrás David Ramos, venía aquí Rafa el capitán, el balón es para el Nerva de saque de banda. Adri Ventoso, Sergio, toca en última instancia en Adri Ventoso otra vez. Balón fuera del verde. Luis Vega el que saca. Balón que le cae aquí a Juanjo. Uy, perdón. Va a ser Adri Ventoso. Sergio poniendo, proyectaba hacia atrás ese balón. Cuidado, bien Ale Alonso ahora saliendo de hasta de 2-3. Adri Ventoso, David de Ramos. Balón para Juanjo, hay falta. Falta para el Nerva. Vemos ahora, es verdad que comentábamos al principio que no había mucha gente. A medida que ha ido avanzando el partido, también el tema de gente que tuviera que trabajar, hoy es sábado, y bueno, pues ahora sí vemos bastante más gente en las gradas, ¿no? Ahí el golpeo de Anguera, no podía llegar Cristian, y al final el remate de Gualia, que se va fuera. Seria opción ahora para el Nerva Club de Fútbol. Si entra un golito de estos, puede haber un cambio anímico en el partido. Juanfra. Da Adri Ventoso. Ahí corre David Gordillo con Vega. Juanfra con el pie derecho la pone arriba, directamente a la zona defensiva del Nerva. Cristian toca para Adri Reposo. Adri Reposo, cuidado, la presión, a punto de robarle Juanjo. Al final el balón que se va fuera de banda para el Mata las Cañas. Se vio ahí agobiado en ese balón que le echaban a Adri Reposo. Uno de pie, por favor, solo he entrado de pie, delegado, solo he dado instrucciones. Venga. Y va a sacar Luis Vega. Luis Vega. El balón reclamaba el futbolista del Nerva que había tocado en última instancia el jugador del Mata las Cañas, pero el saque favorece al equipo de la Costa. Juanjo peleando ahí también con los defensores del Nerva. Queda futbolista del conjunto local tendido en el terreno de juego. Juanjo que va a interesarse qué es lo que ha podido pasar. Y a todo esto, pues estamos en el minuto 8 de esta segunda parte. El resultado sigue siendo muy cuesta arriba para el conjunto local. Este 0-3 que pesa como una auténtica losa. El envío de Vega, vamos a ver, llega Medi. El balón que se paseó al final, le puede caer a Diego, se lo lleva Gordi. Gordi intentaba llegar en el centro, Anguera, y ese patadón de Cata
terminó en las manos del guardameta Adri. Balón que cuelga arriba al Nerva, no tiene resquicio alguno Anguera de llegar a algún balón de eso. Ahora sí, la lucha ahí contra Oré, Alexandre, Cata. Balón, patadón para acá, patadón para allá, a ver quién se la queda. Balón para Gualia, fuera. Otro balón de Gualia. Bueno, pues poco a poco, hombre. Mena diciéndole a los futbolistas donde que se coloquen, que ahoguen un poco también la salida de balón del contrario. Juanfra, patadón del guardameta, tocó de cabeza Cristian. Cata, otro patadón, ahora esto ahora parece ya fútbol playa. Cuidado, 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 que buena la acción. Era muy buena la acción de Medi. Otra vez juego parado, se recupera, era Adri Ventoso, el que había quedado también algo maltrecho. Juega Javi, Javi con Sergio. Sergio se la queda Traoré, Guzmán Traoré para Medi, este con Diego. No pudo llegar Alexandre. En el centro se la quedó Gualia, que la pone para David Ramos. David Ramos. El envío lo intentó tocar Cata. Ahora se la quita de encima y saca. Se prepara cambio en el equipo de Mata Las Cañas. Cambio. Va a entrar el dorsal número 2, Trigueros. ¡Ali! ¡Cambio! ¡Messi! 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 Creo que el que van a quitar es el hombre que precisamente se levanta ahora, el dorsal número 10, Medi, que cariñosamente le llaman Messi. Ah, no, no, es Traoré, es Ousmane. Ousmane Traoré, Isaka, el que deja su sitio. Isaka deja su sitio para que entre el dorsal número 2, Trigueros. Vamos a meter un poquito de carga arriba. Vamos a ver si somos capaces de buscar alguna acción, algún golito. Balón para Anguera, balón para Anguera, dice que fuera de juego. Pues tengo mis serias dudas. Y es verdad que yo no estoy colocado en la mejor de las posiciones, pero tengo mis serias dudas. Y evidentemente el árbitro estaba mejor colocado, pero bueno. Bueno, va a ser tarjeta amarilla para Lilu en el banquillo. Lilu se lleva cartulina amarilla por una protesta en el banquillo. Estas cosas no ayudan tampoco, ¿no? Porque si ya hay bastantes problemas dentro del campo, buscarse tarjeta fuera, evidentemente a veces hay reacciones que no se pueden contener, pero hay que contenerlas. Cuidado ahora, ese balón dividido se lo llevó Javi, balón que pone para Antequera, Antequera buscando a Gualia, Gualia toca atrás para David Ramos, este conectando ahí con Ale Alonso, Gualia la pone arriba, vamos a ver si puede llegar Antequera, al final la defensa del Mata Las Cañas que gana la acción, la Cata que se la quitaba encima, balón de Sergio, Cata otra vez patadón hacia atrás. Ahí la trata de bajar y la baja con calidad Juanjo. Juanjo yéndose por banda derecha. Se la echa muy larga. Puede llegar, lo hace. Aguanta ahí en línea de fondo. Saca el centro. El balón que le llega a Vega. Vega parecía que buscaba el disparo. Y al final es falta. Madre mía, qué balón. Qué balón. Balón que baja desde la altura. Juanjo. Se va el largo de dos, al final saca el centro y termina la acción con esta falta aquí en la frontal del área. Y bueno, pues será falta para el equipo del Mata Las Cañas, que ya hemos visto que tiene
a algunos futbolistas que le pegan pues, muy bien. Caso de Diego, autor de dos goles, o el propio Juanjo, que le pega muy bien. Lo que pasa es que Juanjo es izquierdo y está casi más para un diestro. Balón ya se la ha quedado Diego, el autor del 0-2 y del 0-3. Se colocará la barrera del Nerva Club de Fútbol. Van a entrar cambios también. Va a entrar Adesa. Ahí va Diego. Le pegó raso. El balón que le puede caer ahí a Vega. Perdón, a Alessandre. Y al final es balón para el Nerva. Vamos a ver si podemos buscar ahora alguna contra. Walia, que tocaba de primera, buscando a David Ramos. David Ramos, bueno el balón para Ale Alonso. Ale Alonso para Anguera. Anguera intenta agarrar ese balón aquí en la margen derecha. Sigue Anguera, tiene frente a él a Vega. Anguera se va, cae al suelo y es falta. Falta y cartulina amarilla para Luis Vega. Estas son las acciones que necesita el Nerva, acciones que dinamiten un poco el partido, que les haga creer que pueden llegar ahí arriba. Bueno, la acción de Anguera fue buena, encaró a Luis Vega, le tuvo que hacer falta y el propio Anguera está colocado ahí en el balón, ha puesto lo que quieran, que le pega directo a puerta. La pierna izquierda de Anguera es un prodigio, ¿eh? Ahí va Anguera, tocadita al final. Vamos a ver, Sergio. ¡Gol! De Sergio. Balón tocadito de Anguera. Hubo una prolongación de cabeza. Y al final, el 1-3, que lo pone Sergio, que de cabeza manda el balón a la red. Minuto 15 de la segunda parte, el Nerva que acorta distancias, 1-3 con el gol de Sergio. Vamos a ver si a partir de ahora vemos un partido distinto. Ya les decía yo he visto remontadas épicas de este equipo, que probablemente va a ser muy difícil ganar este partido, pero que podíamos exhibir algo más. A ver si ahora esto tiene un efecto revulsivo en el juego del conjunto local. Está Medi, el balón se fue fuera de banda. A todo esto está preparado aquí en la banda Adesa para entrar en el momento en que lo indique el árbitro. También se está preparando un cambio en el Matalascañas. Ahí el balón, es Medi. Cae el suelo Medi. Va a entrar el dorsal número 5, Ángel, que creo que va a entrar por Cata. Si no me equivoco, si obedece esto. Sí, efectivamente, es Cata. Por parte del Nerva se va David Ramos y entra Adesa. Y por parte del Matalascañas se va Cata y entra el dorsal número 5, Ángel. No hay cambio táctico circunstancial en el equipo del Matalascañas. Se ha ido un central, entra otro. Bueno, la falta allí por aquella acción sobre Medi. Falta favorable al equipo del Matalascañas. Una falta peligrosa, hay que gestionar bien ese tipo de balones. Ahí la obra de Juanjo tocadita. Intentaba llegar, pues en manos penalti. Penalti, absolutamente claro. Yo es que de verdad no lo puedo entender. Mano clara de Cristian, que además le cuesta tarjeta y es roja, efectivamente. Pues se va a la calle. Roja de Cristian. Penalti en contra del Nerva Club de Fútbol. El Nerva que puede encajar ahora el 1-4 y además se va a quedar con un hombre menos en lo que resta de partido. Se va Cristian, que le va a dar el brazalete de capitán a Anguera.
Ale, Ale. Ale, uno más, uno más. Y el penalti que lo va a lanzar Juanjo. A Juanjo. El árbitro indicando a los demás que no pueden entrar hasta que haya conectado el balón. Ahí va Juanjo, le pega a Juanjo. Y el gol de Juanjo. La llegó a tocar el chaval, que ha adivinado muy bien dónde iba ese balón de Juanjo. Pero Juanjo en el 19 pone el 1-4 de penalti. Bueno, pues cuando ya las prometíamos algo más felices con el gol del Nerva, que podía meter un poquito de chispa al partido, ha venido este penalti que coloca este 1-4, que vuelve a ser ahora otra vez, pues ya un camino muy complicado. Vamos, Diego. Vamos. Antequera, que otro de esos chavales de categoría inferior, igual que David Ramos, que ya han tenido el salto al primer equipo, que están haciendo buenas cosas. Ahí ahora era Diego, se queda el balón Sergio, el autor del gol del Nerva. Era Wally no puede prosperar, se lo lleva Alessandre, el balón allí, tocadito otra vez, que le va a caer a Lino. Cae al suelo, el árbitro dice que no pasa nada. Saca ahora Gordi, David Gordi. Ahí con un pelín de suerte ahora se lleva el balón entre tres jugadores. Está solo David Gordi, intentaba buscar balón al área, por allí aparecía Anguera. Ahora es Adri Reposo, la puede perder, se la lleva Javi. Javi que la pierde ante Medi, Medi cae al suelo y va a ser cartulina amarilla para Antequera. Otro balón ahí que no conseguíamos sacar, que se queda ahí colgando. Medi con la velocidad se iba y tuvo Antequera que pararlo, pues de manera poco ortodoxa. Estamos ya en el 21 de esta segunda parte de este, de momento, infausto primer partido del Nerva de fútbol. Va a haber más cambios. Van a entrar el Adi y va a entrar también el dorsal número 9, Luismi. Uno de los que se va es Traoré. Ah, no, o viene a refrescarse. ¿Quién sale? Que no viene nadie. Llámalo ya. Ale. Bueno, se va Alexander, es uno de los que sale. Alexander y Medi son los que se van. Medi sale por allí, por la banda de enfrente. Y entran, como decimos, Eladi y Luismi. Balón que va a poner en juego el Mata las Cañas. Ahí va a tocar Juanfra. Juanfra ve la incursión ahí del hombre de banda, pero es que nos hemos quedado dormidos. Ha sacado el balón tocadito, aprovechando que por allí aparecía Jesuli, que entraba como Pedro por su casa, con todo el pasillo para él. El Adi. Balón que saca y es el gol. El gol del Mata las Cañas, creo que ha sido Lino, el dorsal número 11, el que ha metido ese gol, ese balón volcado desde la derecha, que terminó con ese remate de Lino, efectivamente, poniendo el 1-5. Lino pone el 1-5. Madre mía, y pensábamos que con el gol del Nerva íbamos a ver algo distinto, pero fíjense que pronto no, se ha vuelto a torcer otra vez todo. Se va ahora Luis Vega, entra Selu, dorsal número 12, Selu. Ya muchos cambios, ya dosificando
el técnico Iván Hernández, técnico del Matalascañas. David Gordi. La falta de Lino, va a haber cartulina amarilla. Vamos a tener cabeza. Tarjeta amarilla. Cabeza. Para Lino. Cabeza. Recuerden que desde el 19, cuando se decretaba ese penalti contra el Nerva, pues el Nerva está en inferioridad numérica. Además del resultado, pues estamos con uno menos ya hasta el final del partido por la expulsión de Cristian, que además no podrá estar en el siguiente partido que juegue el conjunto local. Balón, había línea de posición de fuera de juego. Así que balón para el Matalascañas. Están preparados aquí más futbolistas por parte del Nerva. Están preparados Iván Prieto, está preparado también Juan García. Balón por arriba, se la lleva Lino, fuera de juego. Fuera de juego, hay que volver a sacar, tampoco. Ahora se van a hacer los cambios. Van a entrar Juan García e Iván Prieto. Se va Ale Alonso y Sergio, los dos jugadores que abandonan el terreno de juego para que entre Juan y para que entre Iván. Bueno, pues poco a poco los minutos van pasando. Noche ya en este complejo deportivo Antonio Galindo. Temperatura ahora más liviana, pero con algo de bochorno, eso es verdad. Juanfran. Y yo, pues la verdad es que pienso que para el Nerva estos minutos, con este resultado en contra y con un hombre menos, estos minutos se van a hacer muy largos. Mientras que el equipo de Matalascañas pues ya va a dosificar, va a dar oportunidad prácticamente a todos. Hay balón que cuelgan, ahí corre Lino. Lino con el balón, venía a apoyarle aquí Selu. Selu y Lino, sigue Selu por línea de fondo. Al final Selu, que está ahí formando el lío, y consigue el Nerva pararle. El balón se fue por línea de fondo, es saque de puerta para el conjunto local. Va a haber cambio también en la portería del Matalascañas. Se va Juanfran y entra Ismael. Ismael, que también va a gozar de sus minutos en este segundo partido de liga. Un partido, bueno, tras las dos primeras jornadas, el Nerva va a permanecer con cero puntos. Eso es. Evidentemente esto no ha hecho más que comenzar, pero son también un poco las sensaciones. Fueron seis goles en el primer partido, cinco de hoy, son 11 goles encajados en dos partidos. Por tanto, algo habrá que mirar, algo habrá que tocar, ¿no? Ahora le pitaban el fuera de juego en esa acción del Nerva Club de Fútbol. Tanto la jugada que queda invalidada. Juega Anguera, Anguera de Rabona, intentando ese pase ahí sobre Iván Prieto. Toca también Antequera, intentaba bajar Iván. El balón va a caer aquí a Lino. Lino luchando con Adri Ventoso. Balón que se queda Javi, Javi con Gordi. Gordi se hizo bueno, buen autopase, pero llegó después Rafa, el capitán, que estaba ahí atento en la ayuda para cortar ese balón. 28 ya de esta segunda parte. Poco más de 17 minutos para que acabe esto, que ya casi se ha convertido en una auténtica pesadilla para el Nerva Club de Fútbol. Selu la pone arriba. Balón se lo queda Traoré.
Traoré con Diego, balón para Celu. Celu presionado por Walia y por Gordi. Otra vez Traoré en la parcela central. El Adi la pone a la derecha. Creo que es Juanfra. Juanfra el que toca, balón para Diego. Diego por arriba. Otro balón que le caía ahí. Le podía haber caído a Diego en la frontal del área. Y el Nerva que intenta buscar contragolpe. Tiene que echarse al suelo. Ahí viene Anguera. Anguera tocando para Adri Ventoso. Adri Ventoso otra vez para Anguera. Anguera se va bien. Le dobla por la izquierda. Tiene a Gordi. Gordi es el que va a recibir. Se mete en el área. Saca al centro. Traoré se echa al suelo. Manda el balón fuera. Anguera, el que va a sacar el córner. Saca Ale, nada, el balón que se pasea y se va, bueno, se va directamente fuera por línea de fondo. Pues habrá que pensar ya en el siguiente encuentro y a ver qué soluciones podemos buscar para un inicio que no ha sido, desde luego, el esperado después de lo que habíamos visto en la pretemporada del equipo local. Va Traoré, que es un portento físico y que está en todos los sitios, tiene una calidad innegable. Ahí el Adi la ponía arriba intentando buscar a Luismi. Juega el Nerva, el envío sobre Anguera demasiado largo. Anguera que levanta los brazos como diciendo vamos a tranquilizarnos. Vale. Y esto ya pues es casi minutos de la basura, ¿no? Ya para el Nerva estos minutos se van a hacer eternos. Ahí cortó el dorsal número 5 Ángel, se apoya en Traoré, este con el Adi. Jugando, tocando arriba ahora Ángel para Luismi. Luismi que intentaba irse en velocidad después de ese toquecito orientado. Gordi con Anguera, Anguera y Diego, sigue Anguera, Diego manda el balón fuera, Anguera cae al suelo, gritos de dolor de Alejandro Anguera, pero el árbitro dice que no ha habido nada. Bueno, ha pitado la falta, pero sin más. Falta sobre Anguera. Ale. Le pega Ale con la izquierda. Vamos a ver. Fuera. El remate. Pues no, no sé quién es el que ha entrado de todo. No sé si era. Creo que ha sido Iván Prieto, puede ser. Bueno, lo cierto y verdad es que ese balón no acabó en gol. Pero no sé si había sido Iván o Adesa el que había entrado ya en la lejanía y con un bastantes jugadores por delante no hemos podido ver. Traoré. Traoré, el reverso de Traoré buscando a Diego. Diego que intentaba, al final él mismo recupera después de su error en el pase. Medi, 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 vente. Está Diego hablando con el colegiado. Al árbitro le podremos achacar alguna imprecisión en alguna valoración de algunas jugadas, pero en líneas generales pues no ha estado mal y ni mucho menos ha influido en el resultado, ¿no? Hay cambios. Se va Adri, el guardameta del Nerva, entra Abel. Y se está preparando pues un hombre que ya había estado en la primera parte como Medi y que está preparado para salir otra vez. Esto ahora es como el balonmano y el baloncesto. Sales, entras, se va Juanjo. Futbolista que ha hecho muy buen partido también. Una pierna izquierda que es una maravilla.
izquierda. Balón que ponen arriba. Balón que le llega a Selu. Selu no pudo sacar el centro. Y el balón que se va contra esa red, pero la red de protección que hay en esa portería, que defiende ahora mismo Abel, que ha entrado el chaval, pues a jugar unos minutos también. Ángel, balón para Traoré. Traoré con Luismi, Eladi con el balón, se apoya en la derecha para Medi, que ahí está otra vez, saca al centro Medi, llegaba al remate Luismi, le cae a Lino. Lino intenta el toquecito por arriba, sigue Lino, se lleva el balón entre medio de no sé cuántos, que es que somos, por favor, cogido el balón, lo ha controlado, se le ha escapado, lo ha vuelto a recuperar desde el suelo. Entiendo que ya con el 1-5 las ganas, la fuerza, además con un hombre menos, no son igual, pero hay que, hasta el final hay que dar todo, ¿no? Evidentemente, que a mí no me cabe la menor duda que los chavales del Nerva lo dan, pero que hoy el partido se puso cuesta arriba prácticamente desde los primeros minutos. Línea, cambio. Pues va a haber más cambios. Otro de los futbolistas que ya habían formado parte en la primera parte, Alexandre, pues va a entrar otra vez al terreno de juego. Se va por Diego, autor de dos tantos en el día de hoy. Bueno, los tantos, dos Diego, dos dos Diego, dos Juanjo y uno Lino son los anotadores del equipo del Matalascañas. Tequera con Iván Prieto, Iván Prieto la pone para Anguera, Anguera controló con el pecho y ahí continúa con el balón apoyándose en David Gordi. Gordi se va por banda derecha, se echó al suelo Selu y Selu ve la cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Selu. Cantidad de tarjeta en un partido que realmente tampoco ha tenido gran cosa, ¿eh? Pero pues cartulina amarilla para Selu. La falta para el Nerva. Y ahora sí, ahora antes me hice la apuesta de que le iba a pegar directo y no lo hizo. La puso tocadita y de hecho acabó el balón con gol de Sergio. Pero ahora creo que le va a pegar. Ahí va Anguera, directo, tuvo que meter la cabeza el Adi y mandar el balón otra vez a córner. Córner que, por supuesto, como toda acción a balón parado, va a sacar Ale Anguera. Venía para recibir en corto aquí Gordi. Anguera que intentaba el gol olímpico, tiene que meter la mano Ismael. Balón otra vez a la esquina. Bueno, estoy fijándome aquí en la pantallita de la cámara y créanme que se ve mucho mejor que lo que vemos aquí en el campo, ¿eh? Cuidado, se envío de córner, otra vez ejecutado por Anguera y aquí vamos de esquina en esquina y se me enfría la sardina, que hay que cenar ya mismo. A ver, otro córner. No pueden conectar con Gordi, se la lleva Lino. Ahí arriba Luismi, Luismi y Adri Ventoso. La lucha entre ambos, llegaba también el Adi. Pero al final Adri Ventoso que sale victorioso de ese embroque. Ahí la pone Javi hacia arriba. Tiene que llegar Anguera, Anguera se revuelve, intenta meterse dentro del área. El lanzamiento de Anguera, la parada de Ismael. Bueno, Anguera lo intenta, desde luego, pero es que hoy está claro que no es el día. A todo esto, 38 minutos. ¿Ha sido gol de Anguera? No me digas. ¡Hostia! Pues espérate, que con la nube de jugadores que tenemos no lo habíamos visto. A mi amigo Anguera, por Dios.
El 2-5. Bueno, el remate finalmente se le ha escapado al portero, ¿no? Y ha entrado. Bueno, pues ese remate de Anguera que terminó en gol. Ale, que lo siento. Que pensaba que le había parado el guardameta. Solo Javi, eso es. ¡Tócala! Bueno, 2-5 Anguera. En el 38 de la segunda parte. O sea, jugada de Anguera que estuvo ahí controlando ese balón, daba un regate a un lado, a otro, al final sacó muy forzado ese lanzamiento con pierna izquierda y yo pensaba que le había parado el guardameta, empezaba ya a las notas y al final ha clavado. Bueno, pues 2-5. Y lo más importante, gol de Anguera, eso está bien. Que Anguera ya, la temporada pasada no, pero la anterior fue el máximo goleador del grupo, ¿no? O sea, de esta tercera andaluza. Hombre que tiene unas condiciones maravillosas, que tiene una pierna izquierda, que ha sido... Bueno, pues estoy deseando después de verlo en casa, porque la verdad es que a mí no me parecía que el balón había entrado. Cuidado, es Gualia, vamos Gualia, vamos Gualia. Bien Gualia, el balón para David Gordillo. David Gordillo la pone allí a la otra banda para Adesa. Qué bien Adesa, qué bien Adesa, a ver si se puede meter al final. Llega Ángel para sacar el balón, balón para Madi. Medi sigue ahí tocando para Eladi. Eladi intentaba el pase en profundidad buscando a Lino. Se la lleva David Gordillo, David Gordillo la vuelca a la derecha para Anguera. Vamos, sale, ahí va Anguera, Anguera saca, pasecito para Gualia, gol. Gol, 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 gol. ¿No vale? No que tenemos dos más, chavales. Pero ha sido gol, no ha sido gol, sí, ¿no? Gol de Gualia, 3-5. Y a todo esto con dos menos, ¿eh? Puede haber otra expulsión en el Nerva, ¿eh? ¿No vale o no? Que se aclaren. Línea, cambio. Línea. Vale, 3-5. Gualia. Línea. 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 Línea, por favor. Línea. 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 Pues el partido se ha vuelto loco en los últimos minutos. Qué buena acción esta vez de Anguera que sacó, en lugar de buscar el lanzamiento a puerta, sacó el centro y apareció Wally ahí para reventar el balón y poner el 3-5 para el Matalascañas. Evidentemente va a estar complicado lo de la victoria, pero hombre, esto es otra cosa. Entre el gol que casi no habíamos visto de Anguera y ahora este gol de Gualia. Espérate que tenemos que verificar una cosa. Adri, con un ojo pendiente. Mena. Llega, Mena, el otro que han echado, ¿quién es? A Miguel Antequera. Vale. Eso, exactamente. Es que habíamos visto en medio del tema del gol y las jugadas posteriores que habían expulsado a otro futbolista del Nerva, ha sido Antequera. También por decir algo al árbitro. Así que, pues el Nerva es que estos últimos minutos está jugando con dos futbolistas menos, que era lo que estaba hablando el entrenador del Matalascaña, ¿no? Estaba un poco sorprendido por esos dos goles que han cajado cuando hay una clara superioridad numérica del equipo de Matalascañas. Y atención porque hay falta ahora para el Nerva. Bueno, ya queda poco desde luego, ¿no? Pero que podemos maquillar todavía más el resultado. Quedan 3 minutos más lo que tenga que añadir el árbitro. El descuento antes parecía una temeridad, pero ahora... Bueno, pues está Anguera, que le va a pegar a puerta. Anda que no he visto yo marcar goles desde ahí, Anguera, por la misma escuadra. Con esa pierna izquierda que tiene, que es un cañón. Va Anguera, le pega, le pega, le pega. El remate de Anguera que termina después con el balón, creo que ha sido Adesa,
dorsal número 19, Adesa, el que finalmente mete el balón dentro de la portería. 4-5, esto es fútbol, señores. Esto es fútbol. Hace un cuarto de hora estábamos 1-5. En este partido estábamos ya diciendo que los minutos iban a pesar mucho para el conjunto local, y ahora, cuando todavía queda un par de minutos más el descuento, estamos con un increíble 4-5. Bueno, el golpeo de Anguera, decía yo que la había visto a Anguera marcar goles de ahí espectaculares, y el lanzamiento que ha hecho Anguera ha cogido una parábola impresionante. Dionis Larguero, no sé si ha entrado directo de Anguera, después la ha rematado Adesa, pero vamos, ya el lanzamiento de Anguera desde luego merecía el gol. Vaya partido, vaya primer partido aquí en casa, que hemos pasado por fases de ahora sí, ahora no. Que nos ponían 0-3, metíamos el 1-3, que parecía esperanzador, se vuelve a ir 1-5 el equipo del Matalascañas, y ahora con inferioridad numérica del Nerva, con dos hombres menos, por expulsión de Cristian y de Antequera, pues estamos en este 4-5 y con un descuento en el que ya, amigos, creo que puede pasar absolutamente de todo. Balón, Luismi, Luismi, Lino, Eladi. Vamos a ver, balón que le cae a Traoré. Traoré la pone buscando a Lino. El Nerva que la trata de sacar en defensa. Balón que le cae a Luismi. Hay falta. Falta sobre Luismi. Falta sobre Luismi. Y tarjeta amarilla para Juan García. Vamos al 47. 8 minutos de descuento. Llevábamos 2 por encima, por tanto queda pues 6 minutos para el descuento. ¿Quién le iba a decir al entrenador del Matalascañas que iba a tener que preguntar que cuánto hay de descuento? Que madre mía de mi vida, con un partido que hace, repito, poco más de un cuarto de hora estaba 1-5. Pero esta es la grandeza de este deporte, que a veces se vuelve loco. La falta ahora para el Matalascañas. Falta que va a sacar Luismi. Barrera de 4 hombres por parte del Nerva. Le pega Luismi. Fuera. Balón por arriba. Pues quedan 5 minutos para que esto termine finalmente. Bueno, si el Nerva es capaz de por lo menos salvar un punto, yo voy a la romería del Rocío de rodillas y sin rodilleras. Tremendo, ¿eh? Balón que juega Traoré. Traoré la pone para Medi. Medi en banda derecha, se va a meter por línea de fondo, saca al centro. Balón que se va a la esquina, al córner. Intentando gestionar como puede el Matalascañas, que a mí me ha parecido un equipo muy sobrio y que no entiendo cómo se ha visto desarbolado en estos últimos minutos. Va a sacar balón por arriba. Ahí toca la defensa del Nerva Club de Fútbol. Alessandre para Rafa. Rafa saca el centro con la izquierda, se lo podía quedar a Deza. Balón para Traoré, le pega a Traoré, fuera. Abel, va. Bueno, pues, señores, hasta el rabo todo es toro. Y aquí queda todavía partido. Va a sacar Abel. El guardameta, ahí la tocó Medi. Balón que toca de cabeza Juan García, se la queda Traoré, le presiona Anguera, también va Gordi, sigue Eladi, es Eladi, Eladi con la pelota, saca al centro con la izquierda, le cae a Alessandre, Alessandre pedía la falta, no se pita, le pega Traoré, fuera. ¡Buf! ¡Mira Adrián, mira Adrián, ya está saca! ¡Qué partido! ¡Madre mía, qué partido! Ha pasado de todo.
expulsiones, goles casi fantasmas, bueno, que no he visto yo de Anguera. Venga, dejó pasar ahí Luismi. ¿Puede llegar Lino? Bien, Abel. Bien, Abel, bien. Abel saca hacia arriba. Va expirando el tiempo. Le cae a Walia, autor de uno de los goles. Sigue Walia, un regate, dos. Otra vez, vuelve sobre sus propios pasos. Al final la puede perder. El balón que lo mandan para Rafa. Este con Vega. Vega, corta Adri Ventoso. La lucha encarnizada ahora. Cada balón como si fuera el último. Juega Adri Ventoso, se lleva un golpe en la cara. Lo ha visto el árbitro. Sí, sí, sí. Ha habido un golpe en la cara de Alessandre a Adri Ventoso. El árbitro lo ha visto muy bien. Estaba muy encima de la jugada. ¿Quién nos lo iba a decir que íbamos a vivir un final de partido como este? En un partido que llegó a estar perdido, no, lo que va después. Cuidado, ahora salen 4 para 2. El Adi Medi. Balón hacia Luismi, fuera. Pues no han gestionado bien ahora esta jugada, 4 para 2. Podrían haber hecho algo más en esta acción, sin duda. Bueno, pues va a sacar Abel. Abel la deja para Adri Ventoso. Hay que ponerla arriba. Vamos, Anguera. Vamos, 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 Anguera. Anguera la baja, sale bien. Deja para Gordi. Gordi, buen recorte. Sigue Gordi, busca quien pasar. Saca al centro. Balón que le cae a Deza. Balón que recupera el Mata las Cañas, el Adi. El Adi para Medi, corta bien. Iván Prieto mandando el balón fuera. Bueno, lástima. Aquí hemos pasado de estar deseando que esto se acabara a que a ver si nos dan 5 minutos más. Buen partido. Bueno, en líneas generales el Nerva ha estado mal. Esa es la verdad. Pero ha salido ese gen luchador que nos tiene aquí ahora pues luchando por un punto, ¿no? Vamos, Anguera, vamos, Anguera, vamos, Anguera, vamos, Anguera, que falla, que falla. No, falló Ángel, mandó el balón fuera. Hay que sacar de banda rápido, raudo, veloz. Ahí está Gordi para Anguera. Anguera intentaba remontar línea de fondo. Alessandre la echa fuera. Será otra vez balón para los locales. Gordi con Adri Ventoso. Hay que colgar balones ya. Hay que colgar balones a la olla, hombre. Ahí va. Walia con Gordi. Cae al suelo y final. Ahora sí, final del partido. Este partido que el Nerva ha tenido muy cuesta arriba y que al final del partido y con dos hombres menos, casi se produce un milagro en esta noche aquí en el Complejo Deportivo Antonio Galindo. Increíble, Nerva 4, Club Deportivo Atlético Mata las Cañas 5. Y bueno, pues el Nerva que va a permanecer con 0 puntos después de 2 jornadas. Pero este arreón final tiene que servir para que ellos crean que este equipo puede dar mucho más de sí mismo a poco que se hagan bien las cosas. Pues nada, a ver si en la próxima le podemos contar una victoria. Gracias, hasta una nueva cita deportiva. Adiós a todos.